La concejala de tráfico del Ayuntamiento de Don Benito, María José Valadés, ha presentado el inicio del nuevo curso en el Parque Infantil de Tráfico de Don Benito. Se inicia el nuevo curso, nunca mejor día que hoy, se inicia el nuevo curso en el Parque Infantil de Tráfico, que comienza hoy, 4 de octubre, hasta el 31 de mayo, que será la clausura. Este curso nosotros hemos preparado una programación en la que va dirigida principalmente a los niños. Niños desde 5 años, segundos de primaria, cuartos, sextos, primero de la ESO, tercero y cuarto, y también alumnos de educación especial. El objetivo principal que persiguen es que los niños aprendan en educación vial, ya que son los futuros conductores. Que nuestro objetivo principal, primordial, en esto de la educación vial sea el niño, es que los niños son los que desde edades tempranas utilizan las vías, primero como peatón, pero también como viajero y posteriormente como conductores de bicicleta, y lo que intentamos es desarrollar hábitos para que se familiaricen con el fenómeno del tráfico y sean personas responsables y con una educación cívica, que es nuestro objetivo primordial. La concejala asegura que el niño de hoy es el adulto de mañana y eso se notará en la formación que tenga. El niño de hoy es el adulto del mañana y su formación inicial en educación vial creemos que debe influir de forma positiva en su comportamiento como usuario responsable de la vía. Nosotros, la educación vial, entendemos que no solo debe ser responsabilidad de la policía, sino que debe ser una responsabilidad compartida por todos, padres, educadores, profesores, monitores, medios de comunicación, es una responsabilidad, y en general que es algo relacionado con toda la sociedad. Pedro Parra, responsable del Parque Infantil como policía local, nos explica en qué consiste el plan de educación vial. Tenemos también, como otros años, un contenido, prácticamente el conocimiento de la vía, señales de prioridad, normas de circulación, bicicleta, accidentes de circulación y también ciclomotores. Dentro luego, dependiendo del curso o la edad, pues ya se va ampliando este contenido. Material con el que contamos, tenemos vídeos, test, fichas de las jefaturas de tráfico y también, el aula que tenemos allí, la granja educativa en Manchegal, y luego para la realización de las prácticas, el parque infantil de tráfico también.